Mi nombre es Jorge Prelorán y seré quien los guiará a lo largo de esta serie de 7 programas sobre algunos aspectos poco conocidos de la región patagónica, ya que se refieren a su remoto pasado. Como la región es tan compleja, nos limitaremos en esta serie a una historia de su geología y paleontología a lo largo de 400 millones de años, es decir, a lo largo de lo que se ha dado en llamar tiempo geológico. El tiempo geológico se mide en millones de años, y en él se registran los sutiles cambios que se vienen operando sobre la superficie de la Tierra. De modo que trataremos de hilvanar acá las profundas transformaciones que ha sufrido nuestro planeta, usando una medida de tiempo diferente a la cotidiana, y dando ejemplos de esas transformaciones con elementos encontrados en la región Sierra de la Ventana. Estamos en Sierra de la Ventana. Estas sierras han sido consideradas, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista físico, geológico, el límite natural o el límite norte de la Patagonia. Si transponemos estas sierras, caemos en las extensas planicies que constituyen ese gran subcontinente conocido como la Patagonia. Cuando observamos estas rocas, podemos reconocer en estas superficies antiguos fondos de playa, playa de antiguos mares que cubrieron esta zona, de mares que han retrocedido, han desaparecido, se puede decir, hace más de 350 millones de años. ¿Por qué estos mares han desaparecido? ¿Por qué las rocas se deformaron como están deformadas? Para contestar esto y muchos otros interrogantes, vamos a tener que ir para allá, hacia la Patagonia, a conocer un poco de su historia, de su evolución y la reconstrucción de su pasado. Hagamos un viaje, pues, en la imaginación, a épocas muy, muy remotas, millones y millones de años atrás, épocas de las cuales solo quedan estos vestigios geológicos y algunos restos fósiles incompletos, fragmentarios, pero de los cuales los científicos han podido sacar conclusiones realmente fascinantes. Para emprender este recorrido por el remoto pasado patagónico, hemos convocado a un numeroso grupo de científicos que trabajan en la Argentina en las más diversas disciplinas de las ciencias de la Tierra y las ciencias de la vida. Ellos compartirán con nosotros sus conocimientos y las investigaciones en que están trabajando. Este tiene todos los caninos, están muy rotos. Y tiene una costra de óxido de hierro bastante grande. Cuando posible, nos hemos encontrado con ellos en los lugares más remotos de Patagonia, donde efectúan sus trabajos de campo, a lo largo de 11 meses de expedición. Luego los hemos seguido a sus gabinetes de trabajo y hemos filmado, tanto en la Argentina como en el exterior, en una gran variedad de museos, talleres de paleontología, zoológicos, acuarios,
bloques ecológicos. Y diversos parques nacionales. Antes que la Tierra surgiera como parte del sistema solar, pasaron miles de millones de años desde la formación del universo. Este periodo cósmico es difícil de imaginar para la mente humana. Sin embargo, fue un periodo donde la materia estuvo en continua evolución. Importantes cambios ocurrieron en ese sistema que llevaron, luego de 4.500 millones de años, a que en un pequeño rincón de ese sistema apareciera un ser que tuviera conciencia de sí mismo, un ser que tiene conciencia de lo que lo rodea, nosotros los seres humanos. Nosotros que podemos así observar la naturaleza, estudiar sus cambios, tratar de reconstruir a través de la investigación la historia de procesos y acontecimientos que llevaron a modelar la superficie terrestre de nuestro planeta en los últimos millones de años. Hay un problema fundamental cuando tratamos de estudiar los acontecimientos que han ocurrido en nuestro planeta. Y ese problema fundamental deriva de nuestro concepto cotidiano de tiempo. El tiempo es una duración mensurable, sea de un proceso, de una condición o de una acción. Se mide en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses o años. Nosotros hablamos de horas que forman parte de un día, siendo un día el tiempo transcurrido en un pequeño planeta para girar alrededor de sí mismo. O hablamos de un año, que es el tiempo que tiene ese planeta para dar una vuelta alrededor de una estrella de dimensiones medianas, que a su vez es un pequeño punto, una pequeña estrella de millones que forman nuestra galaxia. Y esta galaxia es una de incontables que existen en el universo hasta ahora conocido. Como ven, nuestro concepto de tiempo que usamos en forma cotidiana es algo muy limitado, muy relativo. Los procesos geológicos no se rigen por nuestro limitado concepto de tiempo. Son procesos muy lentos que insumen millones de años. El tiempo geológico está representado y documentado por las sucesiones de rocas. Se mide en millones de años. Aquí, al lado del mar, encontramos este paquete de rocas de alrededor de 10 metros de espesor. La edad de esas rocas está dada por las asociaciones de fósiles que se hallan en ellas. Y el tiempo necesario para depositar este paquete se estima en varios miles de años. Para nosotros que estamos acostumbrados a juzgar lo que pasa en nuestras vidas, menos de un siglo, o en la historia de la humanidad, que abarca solo unos pocos miles de años, se nos hace bastante incomprensible el concepto de millones de años. Por eso, a lo largo de esta serie de programas, vamos a utilizar millón de años con cierto desparpajo, aunque sea una unidad un poco incomprensible para nuestra mente, pero lo que queremos, lo que buscamos, es tratar de relacionar los acontecimientos que ocurrieron en nuestro planeta y que llevaron a modelar nuestra superficie terrestre. El tiempo geológico es aquel intervalo que se extiende desde el final del periodo formativo de la Tierra como cuerpo planetario hasta el comienzo de la historia escrita de la humanidad. Tenemos indicios que nos indican que nuestro planeta se solidificó hace aproximadamente unos 4.600 millones de años, que es la edad de las rocas más antiguas en la superficie terrestre. Imaginemos, si queremos comprender lo que eso significa, la historia de nuestro planeta, comparándola con la altura de la Torre Eiffel que todos conocemos. Hace entonces unos 4.600 millones de años que se formó la corteza terrestre. Y desde ese momento la Tierra sufrió muchísimos cambios. Esos cambios se produjeron a medida que se iba enfriando su corteza. Hace unos 3.500 millones de años, a un tercio de la base de la torre,
en esos mares ancestrales una serie de organismos unicelulares que tenían la capacidad de reproducirse fueron dando lugar a organismos cada vez más complejos. A través de millones de años, esos organismos produjeron una flora y una fauna de gran diversidad. Pero fue recién hace algo más de 400 millones de años, es decir, a menos de una décima parte de lo más alto de la torre, que las primeras plantas invadieron la tierra firme. Estas nuevas fuentes alimenticias fueron pronto aprovechadas por unos peces que se alimentaban de ellas y que modificaron sus cuerpos para poder vivir sobre la tierra y se convirtieron en anfibios. Algunos de estos, a su vez, encontraron la forma de independizarse del agua y se convirtieron en reptiles. Y algunos de estos, con el correr del tiempo geológico, se convirtieron en mamíferos. Todo esto llevó, a través de muchos millones de años de evolución, de constantes cambios, a producir una gran infinidad de formas y de tamaños que lograron adaptarse a los más diversos medios ambientes en los cuales ellos vivían. Llegamos así a la aparición de los primeros antecesores del hombre, hace unos 3 millones de años, representado por unos 20 centímetros, o sea, el largo de un gran bulón en la parte más alta de la torre. En cuanto a la historia escrita de la humanidad, de unos aproximadamente 6.000 años, estaría representada por menos de un milímetro en esa torre de 312 metros de altura, el espesor menor al de una moneda ubicada en la cúspide de la Torre Eiffel. Así que la Tierra, a través de ese calor interno, genera un movimiento en sus partes más externas. El intenso calor del centro del planeta genera la circulación de corrientes convectivas que a su vez producen movimientos en la superficie rígida de la corteza terrestre. Estos movimientos convectivos generan así rajaduras en la corteza por donde salen productos magmáticos que están parcialmente fundidos. Estos productos ejercen presiones laterales que empujan a enormes placas hacia ambos lados. Estas placas, al avanzar sobre zonas de fractura, producen el hundimiento de los fondos oceánicos, que mantienen así un inestable equilibrio superficial. Los continentes son así la parte visible de esas placas que se mueven llevadas en forma pasiva, como si estuvieran transportadas por una cinta. Hoy en día es universalmente aceptado que las masas continentales se han desplazado por miles de kilómetros a lo largo del tiempo geológico. Sabemos que en este aparente caótico movimiento hay cierto orden, que culmina con un reagrupamiento en un solo bloque continental que le llamamos supercontinente. El último de estos supercontinentes formados comenzó a dispersarse en los últimos 230 millones de años. Estos bloques continentales constituyen placas rígidas que tienen movimientos independientes entre sí. A lo largo de la historia geológica, la cantidad, la forma, la composición de estos bloques ha ido cambiando. En la actualidad se reconocen 9 placas principales, como la de América del Sur y del Norte, Eurasia, África, Australia, Antártida, Pacífica, etc. Estas placas oceánicas se generan en el medio del océano. Se generan y crecen en dorsales como la del centro atlántico, donde una vez formadas, desaparecen en su largo camino hacia las zonas de subducción. Este desplazamiento de los continentes de unos respecto de otros se lo denomina en las ciencias de la Tierra como deriva continental. De esta manera podemos medir la distancia entre la isla de Pascua, que está ubicada en el medio del Pacífico, y el continente sudamericano. La isla de Pascua se está acercando alrededor de 9 centímetros por año. Imagínense lo que representa solo 9 centímetros por año. Son distancias realmente desdeñables. Pero si pensamos en el tiempo geológico, en millones de años, estamos hablando de distancias de miles de kilómetros de longitud. A
Al moverse un continente, lo hace a través del hundimiento de la corteza oceánica que lo sostiene. Esa corteza oceánica se va hundiendo por debajo de los continentes en lo que conocemos con el nombre de zona de subducción. Al alcanzar esas profundidades, el material se funde y a través de las fisuras, grietas o fracturas que pueda tener ese continente, acceden a la superficie formando los volcanes. Estos volcanes son así un testimonio de la presencia de zonas de subducción. Ahora, ¿qué ocurre si a esa corteza oceánica viene adosado un continente? Cuando el continente llega a la zona de subducción, su espesor, sus mayores dimensiones, imposibilita que ese continente se introduzca en la zona de subducción. Y eso produce una gran colisión, una colisión de los dos continentes. Esta colisión trae aparejada una gran cantidad de cosas como terremotos, fracturas, grandes emisiones de material volcánico, y como resultado de esta misma colisión, la zona se levanta, toda la región es ascendida y se forma una cadena montañosa. Esto está ocurriendo actualmente en los Himalayas. ¿Cómo se formó esta cadena montañosa? Se formó por la colisión de la península Índica contra el continente asiático. La península Índica estaba ubicada en un principio en forma aledaña al continente africano. Tras muchos años de deriva, millones de años, la península Índica chocó contra el continente asiático y formó esta extensa cadena montañosa que conocemos como el Himalaya. En forma similar, la cadena de los Alpes ha sido formada por la colisión de lo que hoy es actualmente Italia y parte de África contra el continente europeo. La cadena de los Alpes constituye un gran cinturón orogénico que casi une los Himalayas con la cadena alpina. La Tierra es un planeta que tiene su interior mucho más caliente que la superficie. Por lo tanto, tiende a disipar hacia la misma la energía térmica. Una manera muy efectiva de disipar dicha energía es el vulcanismo. Las rocas fundidas o el magma, por su menor densidad, tienden a ascender hacia la superficie. El magma, al llegar a la misma, produce coladas, es decir, extensiones de lava sobre la superficie. Y a su vez salpicaduras de todo tipo, salpicaduras muy gruesas que son dirigidas hacia la parte superior, hacia la atmósfera, y se enfrían formando bombas volcánicas. Acá tenemos tales bombas volcánicas que tienen tamaños de mucho más de 1 metro cúbico. Y están alojadas en cenizas volcánicas, que como ven, tienen un color claro. Debe haber sido una erupción sumamente poderosa, juzgando por el gran tamaño de estos bloques y la gran altura que han alcanzado. Las bombas volcánicas caen directamente cerca del conducto del volcán, constituyendo junto con las coladas el cono volcánico. La ceniza se desparrama lejos del cono volcánico, atravesando distancias considerables y siendo dispersadas por los vientos dominantes, sepultando en su caída todas las rocas más antiguas, produciendo a veces depósitos de hasta varios metros de espesor. Este es un ejemplo de depósitos de cenizas volcánicas, y estas cenizas las llamamos tobas. Las tobas se forman cuando hay una gran participación de gases en la erupción volcánica, y estos gases, combinados con los vientos, transportan estas tobas a veces centenares de kilómetros. Al salir todos estos productos volcánicos hacia la superficie, la cámara magmática que alimentaba el volcán se va vaciando, perdiendo sustentación, y toda su parte central se colapsa, se hunde, se desploma en el vacío que dejó la cámara magmática, constituyendo en la superficie una gran abertura circular que se llama caldera. Estos volcanes son formas de relieve que continuamente están, a través de estos procesos, generando montañas, generando relieve sobre la Tierra. En contrapartida, la interacción de la atmósfera con la superficie terrestre produce su desgastamiento, su erosión. Esa erosión se puede realizar ya sea por medio del viento,
por el medio de las aguas, por el medio del hielo de los glaciares. Como resultado de todo ello, hay un proceso continuo de desgastamiento de la superficie terrestre. Uno pensaría, bueno, si ese proceso es continuo y hace millones de años que opera, no tendría que existir ya relieve sobre la Tierra. Pero ahí está el delicado equilibrio que existe entre las formas de generación de relieve y las formas de erosión. Estamos en Sierra de la Ventana. Estas sierras han sido consideradas, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista físico, geológico, el límite natural o el límite norte de la Patagonia. Si transponemos estas sierras, caemos en las extensas planicies que constituyen ese gran subcontinente conocido como la Patagonia. Cuando observamos estas rocas, podemos reconocer en estas superficies antiguos fondos de playa, playa de antiguos mares que cubrieron esta zona, de mares que han retrocedido, han desaparecido, se puede decir, hace más de 350 millones de años. ¿Por qué estos mares han desaparecido? ¿Por qué las rocas se deformaron como están deformadas? Para contestar esto y muchos otros interrogantes, vamos a tener que ir para allá, hacia la Patagonia, a conocer un poco de su historia, de su evolución y la reconstrucción de su pasado. Así que la Tierra, a través de ese calor interno, genera un movimiento en sus partes más externas. El intenso calor del centro del planeta genera la circulación de corrientes convectivas que a su vez producen movimientos en la superficie rígida de la corteza terrestre. Estos movimientos convectivos generan así rajaduras en la corteza por donde salen productos magmáticos que están parcialmente fundidos. Estos productos ejercen presiones laterales que empujan a enormes placas hacia ambos lados. Estas placas, al avanzar sobre zonas de fractura, producen el hundimiento de los fondos oceánicos, que mantienen así un inestable equilibrio superficial. Los continentes son así la parte visible de estas placas que se mueven llevadas en forma pasiva, como si estuvieran transportadas por una cinta. Hoy en día es universalmente aceptado que las masas continentales se han desplazado por miles de kilómetros a lo largo del tiempo geológico. Sabemos que en este aparente caótico movimiento hay cierto orden, que culmina con un reagrupamiento en un solo bloque continental que le llamamos supercontinente. El último de estos supercontinentes formados comenzó a dispersarse en los últimos 230 millones de años. Estos bloques continentales constituyen placas rígidas que tienen movimientos independientes entre sí. A lo largo de la historia geológica, la cantidad, la forma, la composición de estos bloques ha ido cambiando. En la actualidad se reconocen 9 placas principales, como la de América del Sur y del Norte, Eurasia, África, Australia, Antártida, Pacífica, etc. La disgregación de Pangea y posteriormente del Gondwana, es una consecuencia de la inestabilidad inherente que tienen estos grandes supercontinentes. El calor procedente del interior de la Tierra es disipado por su mayor conductividad, más eficientemente por la corteza oceánica que por los bloques continentales. Es así que una serie de bloques independientes son más eficientes para disipar su calor por sus bordes oceánicos que un gran supercontinente. Al no poder disipar el calor, sube la temperatura de la base de la corteza y esto termina fracturando y desmembrando el supercontinente. Se puede afirmar que estas grandes masas continentales son inestables y solo perduran como tales por unas pocas decenas de millones de años. Recordemos que durante toda la era cenozoica, la placa sudamericana siguió moviéndose hacia el oeste. Esto produjo
en todo lo largo de su costa pacífica, una zona de subducción. Esto trajo aparejados fracturas de la corteza terrestre y grandes convulsiones volcánicas en la región patagónica, que se cubrieron durante repetidas veces de coladas basálticas de gran extensión. Estas impresionantes convulsiones, estos grandes movimientos orogénicos, fueron los primeros indicios de lo que eventualmente se convertiría en la imponente cordillera de los Andes. Estamos a unos cuantos kilómetros del borde de la costa, bien tierra adentro de la Patagonia. Sin embargo, este tipo de fósiles que estamos observando en la subida nos está indicando que hará aproximadamente unos 30 millones de años había aquí un ambiente marino, un ambiente donde la vida era muy exuberante. Eso lo vemos continuamente. Si nos acercamos acá y miramos, por ejemplo, estos detalles, vemos que hay gastrópodos, pequeños caracoles, moluscos, toda una gran aglomeración de vida, una vida que se desarrollaba en los fondos de los mares, que se puede decir que hasta es muy diferente de la vida actual que tenemos en la Patagonia. Por ejemplo, aquí, miramos esto acá. Estos son restos de antiguas conchillas. Aún esto de acá. Esto es una antigua ostra de dimensiones muy notables, muy superiores a las que se desarrollan en estos climas fríos actuales. ¿Qué nos plantea esto? ¿Qué nos indica? Que bueno, que gran parte de la Patagonia, hace 30 millones de años, estaba cubierta por mares que llegaban desde el borde atlántico hasta las primeras estribaciones de la cordillera. Este fenómeno tiene diversas explicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que la separación de África y América del Sur trajo un alivio de la tensión. Esa distensión se puede observar todo lo largo de la costa atlántica. Esa distensión se manifestó en una serie de fracturas, deslizamientos y hundimientos que afectaron la parte más superficial de la corteza terrestre. Toda la zona costera se sumergió entonces en los fondos marinos, convirtiéndose en una plataforma que, si bien de escasa profundidad, alcanzó dimensiones de decenas o centenares de kilómetros. Durante el terciario, uno de los acontecimientos más importantes fue el levantamiento de la cordillera de los Andes. Este levantamiento se produjo por la intensa fricción, el roce, que produjo América del Sur en su deriva, en su traslado hacia el oeste. Durante la era cenozoica, los continentes se siguieron moviendo. África y América se siguieron separando el uno del otro. Pero esta separación fue de tipo intermitente. Hubo periodos de alta movilidad y gran actividad volcánica que se alternaron con periodos de relativa tranquilidad o pasividad. En uno de esos periodos de máxima aceleración, se emplazó esa colosal cordillera que bordea y margina la Patagonia a la altura de Fitzroy. Estas importantes agujas de granito del Cerro Fitzroy son una de las mayores elevaciones de la cordillera patagónica. Está constituido por rocas graníticas que se han consolidado hace 18 millones de años a 5 o 6 kilómetros de profundidad y están ahora a más de 3 kilómetros de altura. Además, la subducción ha generado una intensa compresión por detrás de los arcos volcánicos, producida o generada por la fricción entre la corteza oceánica que se hunde y el continente. Y esta intensa compresión es la que produce el levantamiento de la cordillera de los Andes, mediante una importante deformación en los estratos y sedimentos previamente depositados. Los estratos pierden su condición horizontal, son plegados, fracturados y fallados. ¿Ustedes se pueden imaginar esa importante compresión? Una compresión que es capaz de estratos previamente horizontales, deformarlos, ponerlos fuertemente inclinados como lo estamos observando, como resultado de la acción de la subducción. Estos procesos producen un apilamiento de las rocas que altera su orden natural de sedimentación. Es así que, por ejemplo, en la cordillera patagónica, estratos más viejos aparecen corridos por encima de estratos más jóvenes. Este apilamiento de origen tectónico implica un acortamiento tangencial de la corteza y, como resultado del mismo, el levantamiento y ascenso de la cordillera. En sentido transversal, la cordillera patagónica se ha acortado más de 40 kilómetros. Estos grandes cambios fueron producidos por grandes fallas y corrimientos, responsables del apilamiento tectónico y ascenso de la cordillera. La parte sur de la Patagonia muestra la interacción entre la placa antártica y la placa sudamericana.
La placa antártica está rotando, está girando hacia el este, mientras que la placa sudamericana se mueve en sentido contrario. Como resultado de esa interacción, la parte sur de la Patagonia se está desmembrando, hay bloques continentales que por medio de las fallas se separan de la Patagonia y terminan, como las Islas Georgia del Sur, desmembrados como islas en el medio del océano. Estas fallas o fracturas están controlando un importante volcanismo. Ese volcanismo se observa al norte del estrecho de Magallanes, donde tenemos numerosos conos volcánicos que están indicando la formación de una importante fractura. Esto va a resultar que en unos pocos millones de años, Tierra del Fuego va a adquirir una independencia de la Patagonia y va a empezar su camino hacia el este. Prácticamente todas las emisiones volcánicas en esta zona provienen de profundidades de más de 20.000 metros y están compuestas por elementos sumamente densos, pesados, de las profundidades de la corteza. La mayoría de estas coladas provienen de fisuras, las que a veces pueden estar señaladas por una serie de puntos de emisión por donde van saliendo. Cuando se comienza a solidificar la parte superior de la colada, hay una pequeña concentración de gas como burbujas que al salir van formando todos estos conos. Luego puede haber un colapso por romperse la parte superior al solidificarse y sigue el ciclo. Comienza otra burbujita formando todos estos hornitos alrededor, muchos de los cuales se encuentran con pequeñas lagunas en su interior. Cuando observamos este paisaje, la naturaleza que nos rodea, vemos que dan la apariencia de algo inerte, de algo que ha acabado ya su creación. Espero que a lo largo de esta serie hayamos podido aprender de que estamos observando un instante de algo que no solamente no ha terminado de desarrollarse, sino que continúa a través de cataclismos, terremotos, emisiones volcánicas, un continuo cambio de ese paisaje. Y bien, hemos llegado así al fin de nuestra serie sobre la historia geológica y paleontológica de la Patagonia. Este viaje a través del tiempo geológico ha sido posible gracias a la colaboración de 46 científicos y técnicos que trabajan en la Argentina sobre temas patagónicos. Entre ellos están los maestros, aquellos que a lo largo de los años han llegado a ser profundos conocedores de sus disciplinas. Y también están sus discípulos, todos ellos entusiastas, casi diría obsesivos, saliendo año tras año a recorrer los lugares más remotos de Patagonia, tratando de develar sus secretos más íntimos. Para mí, el colorario de esta serie es que el conocimiento profundo siempre asombra y enriquece. Espero que estos programas nos alienten a valorar lo que nos rodea y nos motiven a cuidar nuestro planeta, tan frágil ante la capacidad destructora del hombre moderno. Hasta siempre.